que para la estación. El tipo fue cuando entonces tomó su decisión. ¡Es mi hijo! Dijo. ¡Oh, hay un hijo! ¡Vaya mi gorro! ¿Y de dónde ha salido? Bueno, me nombró el agujero. ¿Y usted quiere hacerme creer a mí que ha dejado a su hijo solo y abandonado y enfermo en esa cloaca quema? ¿Sabe que conocía el loco que creía que había llegado el fin del mundo? Yo lo estimaba demasiado. Me gustaba llevarlo del brazo hacia la ventana. ¿Sabe que he tenido una idea rondándome la cabeza desde que crecí? Que no me pasa algo que crea esta materia. Que pueda educarnos sobre la violencia. Que pueda simplemente llamarse violencia. Podríamos estudiar la historia de la violencia. Podríamos tener ejercicios prácticos de violencia. Podríamos estudiar los roles en el juego de la violencia. ¿Por qué nos han hecho creer que entre más mierda traguemos en silencio, más profesionales somos? ¿Esta materia serviría para algo? Bueno, tal vez sí. Tal vez así podamos aprender a nombrar estas cosas que nos duelen. Podamos aprender a identificar con claridad un escenario violento. Incluso seamos conscientes si lo estamos desacreditando. Tal vez así podríamos dejar de alimentar a las vacas sagradas. Tal vez así no volveríamos a titubear nunca para poner un alto contundente. Pero finalmente, ¿cuál es su esperanza? ¿Que en el mar y en los ríos abunden peces? ¿O que la tierra renazca en primavera? No. 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 Nota. ¿Qué no sabes escuchar? ¿Crees que con ese color vas a ser actor? Es que no sabes escuchar. No. ¿Crees que con ese color vas a ser actor? No, no sabes escuchar, Fernanda. Deberías de... ¡Más abajo!